David, buenas noches. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Pues otro martes aquí enfrente de la pantalla y al mando de nuestros directos Landscape. Yo soy John, ya me conocéis. Hoy realizamos el directo número 101, que se dice pronto. La semana pasada, martes 18 de octubre, realizamos el directo más bestial que nos hemos imaginado nunca. Bueno, no, el más no. El más bestial lo hicimos el 18 de marzo de 2020 con ese directo solidario de 16 horas. Si es el primer día que te conectas con nosotros, bienvenido al canal, a youtube.com/JohnTCFoto. No te olvides de seguirnos, de darle like al canal y a partir de ahora poder disfrutar de todos los vídeos, de todos los directos que hay allí grabados, más de 100. Sí, ya podemos decirlo, más de 100. Y la verdad es que es un orgullo. Hacía tiempo que tenía ganas de poder decir esto. Íbamos llegando a los 100, no estábamos en la franja de los 90, pero nunca, nunca, nunca llegábamos a esa marca, ¿no? Y por fin, la semana pasada, pudimos pasar esa marca realizando dos horas y media de directo desde el restaurante La Buella, un lugar de lujo para casarse aquí muy cerca de Tarragona, Reus. Ya sabéis que yo emito mis directos desde Reus, capital del Baix Camp, en la provincia de Tarragona, a solo 11 kilómetros de Tarragona. Bueno, un saludo a todos. Espero que estéis bien. Veo a mucha gente activa ya en el chat. Si es el primer día que te conectas con nosotros y tienes ganas de escuchar todo lo que nos tiene que decir hoy Martín Gallego sobre fotografía macro, bienvenido, bienvenida, porque hay muchas cosas que contar. Antes que nada, os voy a pedir disculpas. Mi voz hoy no es la mejor. Llevo desde el miércoles pasado con un catarro enorme. Estos días es lo que tiene. Hace mucho calor, el frío no acaba de llegar y yo he pillado un constipado tremendo. Así que os pido disculpas. No sé cómo se me oye, cómo se me escucha, pero lo haremos lo mejor posible. Como os decía, a partir de las 9 en punto, Martín Gallego estará aquí con nosotros. Pero dejadme que antes salude a toda la gente del chat. Será un placer hacerlo después de nuestra careta Landscape. Una careta Landscape que ya os puedo adelantar, todos los que estáis por aquí ya enchufados, que por suerte este noviembre creo que todos los martes vamos a tener directo. A partir de ahora los martes, porque los miércoles y los jueves estamos haciendo cursos, acabamos tardísimo y no puede ser en esos días. Pues los martes aquí nos vais a tener y seguramente este mes de noviembre vamos a poder estar todos los martes, así que a partir de la semana que viene tenemos sorpresitas para vosotros. Pero saludos a JCM desde Vilassar de Mar, a Francisca Rivera, a Antonio Arias. ¿Cómo estás, amigo? En Plaza Castilla, un saludo verte por aquí, como siempre, como no. ¿Quién más tenemos? A Manel Benavente en Barcelona, a Antonio Mora también en Barcelona, Frank Kelvin, Instance Photography desde Reus, pues un saludo. Margarita Skius, Instance me parece que espera, ya le conozco. Margarita Skius desde el Hospitalet del Infant, Mari Carmen desde Reus también, Monse Las, que se acaba de conectar. Un saludo a todos, es un placer enorme poder saludaros a esta hora de la noche, hoy martes. Espero que la semana esté yendo fenomenal. Antes de que entre en 3 minutos nuestro invitado de hoy, dejadme que os comente todo lo que tenemos preparado para este otoño y el invierno del año que viene. Este próximo sábado, 29 de octubre, nos vamos al Montseny. Creo que quedan una o dos plazas. Estaremos con mi compañero Xavi Solé, yo también voy a estar. El 4 y 5 y 6 de noviembre volvemos al Montseny, pero en este caso dirige el curso Javier de la Torre, que no vendrá desde Madrid, que es donde reside, sino que viene directamente desde Seúl, donde está unos días de vacaciones. Y Javier de la Torre, que lo fichamos hace mucho tiempo para este curso, va a estar con nosotros.
Atención, actividad fotográfica que hemos puesto hace 2 días en la página web. El 12 de noviembre vamos a hacer una nueva ruta fotográfica por el Delta del Ebro, pero en este caso, atención, es otoño, así que todo va a estar muy diferente. El paisaje, los campos, todos van a estar absolutamente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Y ya hablando de invierno, a partir de febrero, curso avanzado de fotografía con Xavi Solé y un servidor, del 2 de febrero al 30 de abril, 10 clases, todas prácticas, desde retrato, hike para fotografiar quebrantahuesos, fotografía deportiva. Hay muchas especialidades en este curso avanzado, totalmente práctico. Ahí lo tenéis y lo podéis consultar en la página web. ¿Cuál es la página web? Pues ahora mismo os la cuelgo en el chat para que quien quiera ya la puede consultar. johntcfoto.com/landscape. Y me queda un minutito para darle la bienvenida a Martín Gallego y, si me dejáis, os cuento las actividades que también tendremos próximamente. El 3, 4 y 5 de febrero, fotografía de alta velocidad con Mario Cea. Ojo, cuidado, porque esto también será grande. Con Mario Cea, el primer fin de semana de febrero del año que viene. También en febrero de 2023 nos vamos de ruta por la Costa Brava con Fina León. Fina León, que sus paisajes son de premio, pues la vamos a tener con nosotros. También en febrero, atención, porque la semana que viene pronto me voy a Gallocanta, desde allí me vais a poder ver. Me voy con Jordi Santacana, porque estamos preparando un fin de semana en Gallocanta para fotografiar no solo las grullas, sino también paisajes del entorno de la laguna de Gallocanta. Así que otra actividad no nueva de este año que insertamos en nuestro programa de cursos de fotografía Landscape. Y bueno, el curso de iniciación a la fotografía, perdón, hoy esto va a ser complicado. Como decía, el curso de iniciación a la fotografía que no falta nunca a nuestra cita anual. Bueno, yo voy a tener que ir bebiendo agua porque el catarro me va cogiendo la garganta, la gola, iba a decir. Muy bien, pues nada, vamos a dar la bienvenida a nuestro buen amigo y el maestro Martín Gallego, que creo que ya está por aquí. Hola Martín, buenas noches. Hola John, buenas noches, buenas noches a ti y a todo el mundo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, un poco preocupado porque no llueve y la verdad es que no llueve por aquí, por mi zona. Yo vivo en Badalona y la verdad es que es un problema porque a estas fechas tendríamos que estar ya buscando setas desesperadamente para hacer fotos. A ver, podemos viajar, ¿no? Pero, ostras, sabe muy mal, ¿eh? De verdad que esto del cambio climático está siendo durillo. El verano eterno. No llueve en Badalona ni en ningún sitio, Martín. El tema temperaturas está siendo algo escandaloso. Yo me resigno a pensar que noviembre será como octubre, pero no puede ser que estemos a finales de este mes y 28 grados al mediodía. A mí no me parece normal, nada normal, y espero que noviembre llegue y nos meta una ráfaga de frío que nos deje a todos espabilados. Bueno, Martín, ¿qué nos vas a contar hoy? Mira, te voy a contar, primero de todo, que te he engañado directamente. Porque... Ah, muy bien, está bien. Sí, sí, ya para empezar está bien. Mira, ¿te acuerdas que hablamos? Tú me comentabas, ostras, Martín, a ver si podíamos hacer y tal, 15 o 20 fotos. Yo te dije, no, pondremos 5 o 6, comentamos un poco por encima y tal. Pero bueno, luego he estado mirando y decidí un poco... hacer como una especie de taller comprimido, ¿vale? Y para hablar de unas cuantas cosas que me apetecía. Y bueno, veremos unas 45 imágenes, espero que no se haga pesado y lo haremos así bastante llevadero. Sí, sí, una hora. Está cronometrado. Antes de nada, quería darte las gracias por la labor de difusión de la fotografía, de la buena fotografía. Y también quería agradecer a la gente que nos está escuchando cuando deberían estar cenando, cosa que también pues hay que agradecerles. Pues sí, la verdad es que sí. Pero déjame que yo te agradezca a ti, ya que estamos en este plan de agradecimientos, que normalmente se hace al final, pues lo hacemos en el índice.
Tengo que decir que ha sido rapidísimo contactar con Martín y proponerle que fuera un invitado a Directos Landscape. Y la verdad es que de primeras a segundas ya me dijo que sí. Y además, no solo hemos hablado de hacer este de hoy, sino que también, Martín, hemos hablado de hacer fotografía street, que tanto nos chifla, ¿eh? Hombre, a mí sí, ¿eh? A mí sí. De hecho, yo tengo un dicho que es aquello de dispárale a todo, ¿no? Quiero decir que intento no buscar nuevos caminos dentro del mundo de la fotografía y no limitarme a una especialidad. Sí que hay alguna especialidad que la disfruto más que otra, ¿no? La fotografía macro, evidentemente, la fotografía de calle también, la fotografía social. La fotografía de calle con la variante social, incluso interactuando con la gente, yo lo disfruto muchísimo, ¿no? Por mí estaré encantado si la experiencia es buena y os apetece, pues nos vemos otro día y charlamos un Claro que poco sí. de mi Otro visión día de la nos ponemos con fotografía el de. street. Sí. Bueno, pues si me dices que tienes 45 fotografías, qué miedo me Vamos al das, lío. tendríamos que ir empezando. Voy a ir a compartir tu pantalla. Muy bien. Y pues nada, empiezan tus 60 minutos de gloria. Venga, vamos allá. Veréis que esta charla la he titulado Cazando macros, técnica y estética, porque tanto la fotografía macro como cualquier otro tipo de fotografía tiene una parte técnica, una parte donde nos apoyamos en el equipo y nos apoyamos en nuestros conocimientos. Y una parte estética, donde realmente la imagen tiene que tener un valor estético y nosotros nos lo hemos de currar, nos lo hemos de trabajar en el sentido de intentar sacar el mayor provecho posible a aquella situación fotográfica que tenemos delante. Tenemos recursos, ahora hablaremos un poquito de ello. Recursos estéticos, de qué hacer, qué no hacer, incluso a nivel de truquillos de cómo acercarnos al animal, si es un animal que se asusta, la óptica elegida, puede ser una óptica corta, una óptica larga, en fin, hablaremos un poco de todo, hablaremos también de material, también de estética, también de composición, cómo comportarnos, incluso un poquito de procesado. No sé cómo lo vamos a hacer para meterlo todo en una hora, pero lo vamos a intentar, va. Venga, va, que se puede. Venga. Voy para allá, ¿eh? Un momentito. Sí. El tema de. Vale, me seguís viendo, ¿verdad? Perfectamente. Vale, aquí estamos viendo una fotografía que realmente es una fotografía complicada. Esto sería una fotografía a nivel técnico, una fotografía donde se unen toda una serie de condicionantes importantes. Si os fijáis, los halos del fondo, los puntos de luz que son círculos, nos hablan de que el diafragma en este caso estaba muy abierto, F2.8, para precisamente desenfocar el fondo y crear estos halos de la luz que entraba por las hojas del bosque, pero a la vez las tres mariposas, la cabeza de las tres mariposas, están en el mismo plano, están enfocadas. Con lo cual nos dice que es una fotografía que es una casualidad, pero no es tan casualidad, sino que había que estar allí con todo preparado, ir haciendo, tomando fotografías. Además, hay el plus añadido el insecto este pequeñito que hay por aquí. Además es una imagen que tiene un golpe de flash. Un golpe de flash muy, muy bien compensado para no quemar el primer plano y ser de la misma intensidad del fondo. Vale, esta es una fotografía complicada, pero el macro no siempre es complicado. Después tenemos otras imágenes donde realmente la composición es muy sencilla. Lo parece, lo es, lo parece, pero no es una composición a la que llegáramos de ostras, tirarnos al suelo y a la primera sale. No, hay que buscarla, hay que intentar buscar la armonía, un punto de vista que no tengamos nada justo detrás de las orquídeas que estorbe un poco la visión, que llame la atención, y un primer plano, buscar un punto de vista bajando el punto de vista para tener un primer plano desenfocado de unos verdes muy bonitos que son complementarios al fondo con tonalidades rojas, entre comillas, ¿eh? Un poco la cosa iría por aquí. Es una foto muy bonita, muy sencilla, muy armoniosa,
pero que también requiere su trabajo, ¿vale? Hemos visto primero una fotografía muy complicada a nivel técnico y tal, y aquí estamos viendo una fotografía sencilla que no requeriría de mucho equipo porque no se utilizó flash, no se utilizó difusores, nada, una cámara, el objetivo, en este caso está hecho con un objetivo, un teleobjetivo, y ya está. A diafragma abierto, eso sí, para desenfocar tanto el primer plano como el fondo, buscando un punto de vista que realmente fuera muy armonioso. A nivel de anécdota, os explicaría que estas dos orquídeas, una Passionis, Spegotis Passionis, por aquí en Badalona se crían orquídeas, pero se crían muy pocas porque la presión ambiental de la gente es que lo pisan todo. Realmente es muy complicado encontrarlas. Y esta parejita cada año, más o menos, desde que las llevo controlando más o menos, cada año van saliendo en el mismo sitio y la verdad es que dan más que alegría, dan pena, pobrecitas, porque de verdad que tienen una presión encima brutal. Además hay un rebaño de ovejas que se las comen y bueno, en fin. Claro. ¿Qué os voy a explicar? Venga, sigamos. Venga, va. Sí, 45, has dicho, ¿eh? 45. Sí, sí, más o menos. Vale, vale. Vale. Venga. El jefe me está diciendo que no me enrolle, no veas el calvo. Son 15, 20 y me dijo ayer, no, van a ser 5. Y ahora me dice 45. 45 y de sorpresa. Algo no entendí. Creo que también es lo que espera la gente que nos está oyendo y viendo. Y bueno, vamos con ello, venga. Sí, venga. Vamos a hablar un poquito de material. También me sirve para enseñaros esta fotografía, que es un punto de vista atípico, evidentemente, y está hecha entre una ventana, entre la vegetación, ¿eh? También a diafragma muy abierto, buscando un agujero que tenía visión directa de la mariposa desde arriba y un punto de vista atípico. Eso sí, sin perder de vista nunca el ojo del animal. El ojo del animal, cuando hacemos fotografía macro, siempre es el centro de la fotografía. Si es un caracol lo tenemos complicado, o una oruga, ¿vale? Pero entonces sería intentar que fuera la cabeza o la parte delantera más cercana a nosotros. Venga, vamos a hablar de material. Mirad, mi manera de hacer fotografía macro es llevar siempre un equipo pequeño, muy portable, llevarlo encima, que me acompañe en los paseos, ¿vale? No utilizo el trípode, evidentemente tengo trípodes en casa, pero mi manera de fotografía se ha desarrollado a lo largo del tiempo de manera que la cámara es un acompañante cuando doy un paseo. Y cuando encuentro alguna cosa que llama la atención, me busco la vida para encontrar el mejor punto de vista para que sea una imagen chula, llevarme un buen recuerdo. Para ello llevo una cámara pequeña, un objetivo macro de mucha calidad, un pequeño flash muy planito y al flash le adapté un difusor que me lo fabriqué, que es el asa de una garrafa de anticongelante del coche, ¿vale? Ah, pues bien. Corté el asa, le hice una ventanita con un cúter donde metí el flash, volví a cortar una segunda capa porque difuminaba poco, una segunda capa y la enganché, ¿vale? Y tenemos un difusor fabricado a medida para el flash. Este es el equipo que yo llevo y lo llevo siempre colgando, creo que son 800 gramos, y me funciona fantástico. Vale, este sería el equipo que yo recomendaría, ¿de acuerdo? Pero no es la única configuración posible. Con ese equipo se pueden hacer fotografías como esta, ¿eh? Ya veis, una libélula con un golpe de flash, buscando un reflejo en una lata, os lo digo tal cual porque los alrededores de aquí donde vivo yo está lleno de, perdonad la expresión, está lleno de mierda, de gente incívica. Una lata de Coca-Cola, el culo reflejaba esta luz y moví el punto de vista de manera que quedaba justo detrás de la libélula y utilicé el flash para iluminar el primer plano y compensar la exposición. Pues eso está hecho chulísima, Martín. ¿Dime? Está chulísima. Sí, hombre, por eso la he puesto, ¿eh? Venga, el equipo básico y mi primera recomendación si os atrae el mundo macro, y no la primera, sino que yo a día de hoy aún utilizo, los aros de extensión, que es esta pieza que veis entre el objetivo y el cuerpo de cámara, un aro de extensión, ¿vale?
se pone entre ambos y un objetivo que es un tele normal, el equivalente a un 80-300, lo convierte en un objetivo de aproximación, en un objetivo macro. Yo, si miráis aros de extensión para vuestra cámara, de la marca que sea, os recomiendo que tengan pins de contacto, pins electrónicos, ¿eh? Y así podréis trabajar en los modos automáticos, tanto de velocidad como de apertura de diafragma, en fin, y pasar los datos EXIF y todo el tema, ¿vale? Son muy baratos. Yo los que tengo son de la marca Kenco, que me funcionan bien, pero hay mil marcas diferentes. Dentro del tema, sí que os recomiendo que el aro de extensión tenga la bayoneta, tenga pins electrónicos y la bayoneta metálica, ¿vale? Porque es una garantía de que ajustará bien a lo largo del tiempo. Hay de varias medidas, normalmente los venden en kits, en grupos de dos o de tres. Muy bien. ¿Vale? Y con esta configuración, un objetivo normal, podemos hacer fotografías macro o fotografías de aproximación. ¿Vale? En este caso sería un lirio de mar en Menorca, con el mar al fondo, utilizándolo de un fondo azul muy bonito, a pleno sol. No hay más truco, ¿vale? Al final, cuando uno hace macros, he puesto aquí la bestia esta, que es un objetivo de 300 milímetros, F4, equivalente a un 600 F4. Es un objetivo que yo los utilizo. Cuando te aficionas al macro, vas deseando cada vez utilizar objetivos más largos, más largos, más largos. ¿Para qué? Para que aquellos bichos que se asustan, que vuelan, para nosotros trabajar a una distancia grande y que no marchen volando, ¿vale? Y trabajar con teleobjetivos tienen esta ventaja, pero tienen un inconveniente también, y es que los teleobjetivos, la mínima distancia de enfoque, suele ser muy larga. Para rebajar esta mínima distancia de enfoque, volveremos a utilizar los aros de extensión, ¿de acuerdo? O Correcto. sea, aquello que, vuelvo a la diapo anterior, aquello que habíamos comprado para utilizar con un objetivo que vale 200 euros, no llega, lo volveremos a utilizar con un objetivo que vale 2.500, porque la función, el principio básico es el mismo y nos ayudará a hacer buenas fotografías. Como los aros de extensión no tienen vidrios dentro, simplemente separan el objetivo del cuerpo, no quitan calidad, no quitan luminosidad, teóricamente, ¿eh? Yo el tema de los aros de extensión os los recomiendo para empezar, pero también luego para continuar, sobre todo si trabajamos con teles para animales que se asustan. ¿Vale? Esta sería una fotografía hecha con el tele. Yo estaba aproximadamente a unos 4 metros aproximadamente de la mariposa, de esta flor que se llama Lilium Martagón, Marcolix en catalán. No sé si conocéis la flor, es muy grande, igual hace unos 8 centímetros más o menos. Y si os fijáis en el ala de la mariposa, está el polen de la flor. No es Sí. una casualidad, no es una casualidad que la flor haya desarrollado, ¿vale? La distancia está tan larga donde está el polen, porque esta mariposa trabaja o viene a comer, a chupar el néctar de la flor, y la flor ya la está esperando, por decir de alguna manera. Es una simbiosis perfecta, ¿vale? Y esta fotografía está hecha con el teleobjetivo y un aro de extensión. Paso. Supongo que te conoces un poco el terreno, ¿no? Martín, sabes dónde ir a buscar esto, ¿verdad? Bueno, sí, sé dónde ir y también tengo amigos que, Bien. claro, es que el mundo de la naturaleza, si no eres una persona huraña y una persona egoísta, compartes información, tanto de tu territorio como otros territorios que conoces, otras épocas del año, y entonces te van pasando chivatazos o te llevan a sitios. Y a veces te prohíben marcarlo con el GPS para qué tal, y uno muy gustoso pues ha de acceder, porque a cambio te enseñan auténticas maravillas para fotografiar, ¿no? Entonces, bueno, esta en concreto, la foto anterior, vuelvo a ella, es un amigo me llevó, no voy a decir quién es, y realmente fue una maravilla. Esta es de aquellas situaciones tan increíbles que la estás viviendo y parece que toda la vida y toda la naturaleza haya de ser así, porque todo fluye y todo sucede naturalmente, pero realmente no es así. Estás viviendo un momento de privilegio, un momento privilegiado, y has de estar a la altura fotografiándolo. Eso para mí también es una gran presión, ¿eh? Y también en agradecimiento a la persona
ha depositado la confianza y te lleva al sitio. Venga, sigamos con ello. Mirar, en cualquier tipo de fotografía, para el fotógrafo lo más importante es conocer la luz, ser consciente de la luz. ¿Qué tipo de luz, si nos va bien? ¿Qué punto de vista elegir para aprovecharla al máximo? Si no es buena, pero el motivo es bueno, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Y evidentemente, nosotros podemos hacer cositas incluso llevando un equipo tan reducido como os comentaba antes, ¿eh? Solo de cámara, objetivo macro y flash. En otras ocasiones llevo un pequeño difusor, ¿eh? Pero ahora hablaremos del tema. En esta Mira, imagen de... Dime, dime, Martín, antes dime. de que entres a esto, nos pregunta Antonio Arias, dice que si has probado o conoces los difusores de plástico para flash en cámara que están tan de moda últimamente. Bueno, es que normalmente no utilizo o utilizo este que os he enseñado. Sí que he utilizado alguna vez difusores de colores para corregir un poco la tonalidad de la luz que envío, pero ¿sabes qué pasa? Yo tiendo siempre a la fotografía naturalista ostras, es que si me tengo que parar mucho tiempo en un sitio y preparar un escenario y preparar el equipo y tal, prefiero caminar más y encontrar más situaciones fotográficas. Sí que he utilizado alguna vez, recuerdo que para un flash MED 48 que tenía hace un tiempo, tenía todo un juego de difusores de colores. Yo lo recomiendo, ¿eh? El hecho de que yo no los utilice no quiere decir que no sean buenos, ¿eh? En absoluto. Yo respeto muchísimo las diferentes opciones que utilizan las personas para fotografiar, evidentemente. Vale, sigamos. Venga, En vamos. esta... Dime, dime. No, no, va, digo, vamos. Vale. Sí, no, si hay alguna pregunta relacionada con lo que estoy explicando o lo anterior, me lo Sí, dices y vamos. te lo traslado, Martín. Sí. Vale, la fotografía que vemos a continuación es un poco un resumen de qué actuaciones podemos hacer con la luz. Ya veis que hay unos flares, tanto en la parte superior izquierda y un poquito en la parte inferior derecha, que son flares que están buscados, ¿eh? Que forman parte de la composición, que moviendo un poquito la cámara yo los hubiera evitado, pero quería que estuvieran, porque no hay ningún otro motivo que rellene un poco la composición. Además, están en diagonal con la figura de la libélula en medio. La libélula, evidentemente, es un contraluz, está iluminada por arriba y un poco por detrás, pero también tiene un golpe de flash. ¿Vale? Entonces es una fotografía que resumiría un poco. Es una fotografía, no es muy complicada, pero sí que requiere un cierto trabajo previo, ¿eh? No os penséis en 4 o 5 fotografías, estando allá en el momento, haciendo pequeñitas cosas, la hemos conseguido, ¿eh? En un par de minutos, 3 minutos, está la fotografía hecha un poco cuando tenemos ya un poco de práctica. Todo ello venía por la luz, ¿no? Por el control que nosotros tenemos de la luz y las fotografías que hacemos. La mejor condición, la mejor luz es la luz de la sombra, ¿eh? Es una luz que no tiene grandes contrastes, es una luz homogénea, una luz muy bonita. Normalmente tiende al azul, pero bueno, es un tema que podemos corregir perfectísimamente. La única pega que tiene es que es una luz, evidentemente, que no es muy intensa, no tiene tanta potencia como la luz del sol. Somos afortunados porque ya estamos en una generación de cámaras, hablo de cámaras digitales, que soporta muy bien cuando trabajamos a ISOs medios, incluso a ISOs altos. Esta fotografía, por ejemplo, que estáis viendo, está hecha a la sombra. La abeja, entre comillas, es la familia de Bombus. Estaba como embriagada, ¿eh? Estaba, pero bueno, como borracha, como embriagada, ¿no? Estaba disfrutando a tope. Vale, pues está hecha a 2000 ISO. Hace unos años dices, ostras, a 2000 ISO realmente es que no, saldría grano y tal. Pues hoy en día somos afortunados porque realmente podemos trabajar a la sombra con sensibilidades altas y un diafragma medio, ¿eh? Creo recordar que está hecha a diafragma 5-6,
que es un diafragma que me gusta mucho, que yo de hecho estoy pensando en llamarme Martín Gallego 5-6. Pero bueno, ya veremos, no creo que mi mujer me deje. No creo que mi mujer Punto me dulce, deje. punto Sí. Vale, dulce. el tema de la luz, ya hemos dicho, la condición ideal sería en sombra. Pero también encontraremos situaciones en la naturaleza que hay una combinación de luces, ¿eh? Podemos tener luz directa del sol que ilumina un sujeto y lo demás en sombra. Además, depende de la situación, como sería esta imagen, va muy bien para ilustrar lo que sería la idea del nacimiento de la primavera, ¿vale? Tenemos las plantas en sombra, en tonalidades oscuras, opacas, y tenemos la luz del sol que ilumina justamente la florecilla que está saliendo, el diente de león, ¿no? En este caso, la medición de la luz sobre la zona iluminada para no quemarla, y luego trabajamos un poquito que en el procesado para que las zonas oscuras realmente tenga todavía un poquito de información, ¿eh? Tenga calidad, tenga textura. Ya veis, ¿eh? Aquí estamos combinando luz directa, luz de sombra. Aquí sí que hemos de ser muy cuidadosos en el tema de la medición de la luz y hacer pruebas de sobreexponer y subexponer para conseguir la fotografía que andábamos buscando o que al ver aquella situación se ha formado en nuestro cerebro. Aquí tenemos una imagen hecha hace poco, gracias a la ayuda del amigo Alex Alonso, que supongo todos le conoceréis, especialista en fotografía de bullets, de setas, donde aquí trabajé con una ventana de luz, de esta de LED, pequeñita, que incluso tiene, bueno, ya lo sabéis, tiene, podemos Regulador. regular la temperatura de color y no tiene más, ¿eh? Un punto de vista abajo, aprovechando la luz que entraba entre las hojas del bosque y la ventana de luz debajo, que la fui retirando hasta que la intensidad de la luz compensaba la iluminación natural, ¿vale? Para que todo diera una sensación de naturalidad. La verdad es que una vez encontrado el motivo, realmente difícil fue encontrar un grupo de setas que estuviera en un sitio que pudiera hacer ese contraluz. Una vez encontrado el motivo, la realización de la foto realmente fue rápida, ¿eh? Si os fijáis, el punto de enfoque está justo aquí en esta zona, que sería la zona más próxima a nosotros, porque poniendo el punto de enfoque en otras zonas se veía extraño, ¿de acuerdo? Y ya veis, aquí es una mica un poquito combinar la luz natural con la luz que obteníamos de la ventana de luz, pero intentando buscar que tuvieran la misma intensidad y que se viera todo natural. Bueno, nos comenta Antonio Mora, un momento, Martín, nos comenta Dime. Antonio Mora que la calidad de las imágenes es mala y no sabe si es problema suyo. Yo creo que sí, Antonio, es problema tuyo, creo, porque yo estoy viendo perfectamente las fotografías de Martín y creo que el resto de la gente también, porque nadie más lo ha comentado. Mírate que no sea tu conexión o algo a la red, ¿vale? Ostras, Seguimos, Martín. me sabe mal. Vale, Esa es buena persona que le sabe mal que haya un sí, seguidor que no lo claro, pueda porque ver. Esa es buena persona. él querrá disfrutarlo y está pasando alguna cosa. Sí. Oye. Bueno, lo que puede hacer es cambiar de pantalla o de tablet o ordenador o actualizar el canal, lo que sea, pero yo creo que es problema suyo. Vale. Y una última situación, que ahora entraremos en un apartado más concreto, es cuando estamos trabajando a plena luz de sol y nos crea sombras. Aquí, evidentemente, lo que podemos hacer es utilizar el flash en esta imagen tan sintética, en el sentido de que solo hemos elegido una amapola solitaria y hemos buscado un punto de vista para que quedara enmarcada por el azul, ¿vale? Estamos trabajando con colores básicos, rojo, azul y un poquito de amarillo, que es fantástico. No queremos nada más y el punto de vista elegido era simplemente para eso. Y tenemos la ayuda del flash para eliminar la sombra que hay en el centro de la flor. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahora vamos a hablar un poquito de el flash cuando hacemos fotografía macro en la naturaleza.
Epa, Martín, te hemos perdido. Hola, Martín. A ver, hemos perdido a Martín. ¿Qué ha pasado aquí? Hola. Pues cosas del directo. La gente mientras en el chat comenta que las están viendo perfectamente en su televisor, lo cual agradezco que comentéis. Bueno, pues vamos a tener que pedirle a Martín, si nos está escuchando, que desconecte un momento, vuelva a entrar al directo y volveremos a, claro que sí, a ver las fotos. Dice Jordi Font que a mí se me ve y se me escucha. A Martín no, no, porque Martín se la acabamos de perder. Vamos a ver si se puede volver a conectar. Disculpad, cositas que pasan. No sabemos bien por qué ha pasado, pero voy a intentar contactar con él. En un segundo lo solucionamos. Cositas que pasan en los directos. Y ya sabéis que en nuestros directos, que ya llevamos 101, pues esto a veces pasa. Pero no se vayan todavía, ¿eh? No se vayan todavía porque Martín estará al caer. Dice Antonio, al final sí que ha puesto 5 fotos. Pues sí, de momento son las que hemos visto y nos ha preparado más. Lo que, cuidado, porque de momento no sé nada de Martín ni tengo comunicación con él. Voy a ver si puedo con. Contactar rápidamente. Hola. Hola Martín, ¿Qué tal? cosas del directo. Cosas Bueno, del directo. aquí estamos. Tendrías que volver a compartir la pantalla. Nos habíamos quedado con una mariposa. Vale, voy para allá. Voy para allá. ¿Tú ibas hablando? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿Bien? bien, aquí, perfecto. Vale, estábamos aquí, ¿verdad? Ahí, perfecto. Vale, estábamos hablando del uso del flash y aquí os comentaba precisamente una situación bastante habitual, que es que tenemos un sujeto que porque la luz del sol tiene un ángulo, tiene unas sombras que realmente queda feo. Entonces utilizamos el flash que está justo encima de la cámara y lo ilumina, ¿de acuerdo? Esta sería una de las del uso más fácil y tal del flash. En cuanto a composición, ya veis que está el motivo muy centrado, porque yo sufro un poco de lo que sería el TOC, ¿eh? Un trastorno de aquellos que necesitas ponerlo todo simétrico, centrado, bien ordenado, en fin, un poco Buena de distorsión. apreciación esa, ¿eh? Sí. Vale, cuando trabajo con el flash, trabajo el modo de medición siempre. Prioridad al centro, ¿eh? Ni puntual ni matricial, porque pueden desvirtuar la cantidad de luz que queremos. Trabajo con prioridad al centro y trabajo con la compensación de destello del flash, ¿eh? Que es aquella función que tienen las cámaras. Cada marca es de una manera diferente y está en sitios diferentes del menú, pero es aquella función que tiene un rayito y un más y un menos, ¿vale? Y sigue trabajando en prioridad al centro. Una Estaba preguntita, viendo. Martín, una preguntita que tenemos de Jordi. Dime. Dice que aparte de utilizar los objetivos normales
con anilla, con los aros de extensión. ¿Utilizas algún objetivo propiamente de macro? Sí, utilizo utilizo de momento los dos que tiene. Yo utilizo Olympus, no sé si se ha notado. Es broma, No, no, no se ha notado, ¿eh? ha notado. Vale, Olympus tiene un 30 y tiene un 60. Ahora saldrá un 90, que esto ya es público. Y trabajo con ellos, pero luego también trabajo con teleobjetivos, lo más luminoso que puedo, y con aros de extensión para un poco ir subiendo esta gama de distancias focales. Trabajo con el 30, con el 60, con el 75 1.8, a veces con un 150 f2 y con el 300 f4. Entonces, trabajo un poco con toda esa gama, dependiendo un poquito del animal que vaya a fotografiar. Si sé que voy a hacer mariposas grandes, cojo directamente el 300 y también a veces el 40-150 2.8. Un poco todo, ¿eh? Al final, lo que he acabado haciendo es, con lo que tenía en casa, intentar buscarme la vida para adaptarlo, para acabar haciendo macro, ¿eh? Me acuerdo que hace unos años tenía un 40-150 de kit de Olympus y le ponía el aro de extensión y era el hombre más feliz del mundo, ¿eh? La verdad es que iba muy bien. Y hoy en día, de vez en cuando, lo recupero para recordar viejos tiempos. Muy bien hecho. Vale, volvamos al tema del flash. Aquí Venga. tendríamos un ejemplo de una medición al centro, como os decía, una empusa y una compensación muy buena de luz sobre el fondo. El fondo era una hoja de pita, ¿eh? Una hoja de estas que tienen el centro amarillo y lado tienen verde, desenfocado. También diafragma 5-6. Recordad, Martín Gallego 5-6. Vale. Vale, pues Lo realmente tienes esta imagen, como el nombre. Mira, te voy a editar el esto nombre. lo tengo que patentar. Vale, pues esta imagen gana mucho, gana un realismo brutal con este golpecito de flash frontal que la ilumina y tiene una iluminación tan natural. El procesado de estas imágenes es un procesado muy natural, ¿eh? O sea, si vierais el RAW original, es prácticamente igual, ¿eh? Venga, va, otra. Venga, Toma ya. vámonos a otro apartado. Ahora ya a composición, que es la parte que más me gusta. Más me gusta porque es la parte más fotográfica, ¿eh? Hasta ahora hemos estado hablando de cacharros, que si aros de extensión, que si flashes. ¿Cómo componemos cuando encontramos animales pequeños, flores, en fin, situaciones que nos encontramos en la naturaleza? Pues realmente nos hemos de adaptar un poco a aquello que encontramos, a lo que hay alrededor, a las características del animal, evidentemente. La foto esta que estamos viendo ahora de la hormiguita sobre la hoja es una hormiga muy pequeña, debía hacer un par o 3 de milímetros. ¿Cómo enseñamos que una hormiga es un ser tan pequeño? Pues enseñando buena parte de la flor de la margarita donde estaba. ¿Qué hemos de hacer? Es bastante probable que la primera foto que hagamos de la hormiga no sea la buena, en el sentido de que no sea la mejor posición posible del animal en aquella situación. ¿Qué hemos de tener? Mucha paciencia y no intervenir en la escena. Si intervenimos aquí, intentamos tocar la hormiga para que se ponga, que no sé qué, cae, se va, sale corriendo, pasan mil cosas. Hemos de tener mucha paciencia y al final la naturaleza nos acaba ofreciendo aquello que buscábamos. Y siempre, siempre nos da una segunda oportunidad. Vale, el tema de la composición. Mirad, muchas veces el hacer fotografía de un animal es como hacer un retrato, ¿de acuerdo? Hemos de ver, enmarcar un poco lo que sería importante del sujeto retratado, mirar de no cortarlo por arriba ni por la derecha y dejar el espacio vacío en la dirección de la mirada, ¿vale? Esto sería un retrato más o menos estándar de una situación casual, ¿eh? No es un retrato planificado. Igual que la fotografía que hiciéramos de un animal. Y sería un caso similar a este, ¿vale? Tenemos el animal y buscamos un punto de vista, una composición para dejar la zona de aire delante de la cabeza, de la mirada del animal, o bien, depende si es un animal que no tiene cabeza o que es un poco extraño, en la dirección que marca el cuerpo. Esto incluso sirve no solo para animales o personas, sino para, por ejemplo, una silla. Una silla está puesta de una manera, si la encontramos,
una manera que nos señala un camino, una silla o un coche, una bicicleta, lo que sea, ¿no? Pues intentar hacer la composición de manera que el espacio vacío, el aire, queda en la dirección de la mirada y repartir las zonas vacías, repartirlas simétricamente alrededor del cuerpo del animal, como podemos ver aquí, ¿eh? Me encanta, ¿eh? El tono de esta fotografía, el tono me encanta, Martín. Sí. Pero hay infinidad de situaciones compositivas cuando queremos buscarnos un poco la vida para destacar aquello que vemos. Ya veis qué fotografía más sencilla. Si os fijáis, la avispa en la boca tiene una gota de agua. Ah, sí. ¿Vale? Pues es una composición, una fotografía con ritmo, un elemento repetitivo, y hay un elemento que rompe el ritmo, que sería la avispa, además por color también, y en el procesado lo que hice fue oscurecer un poco el entorno, las esquinas. Pero ya está, ¿eh? El RAW es prácticamente así. Es una composición muy sencilla, muy efectiva, que funciona, pero que hemos de tener la sangre fría, la picardía de buscarla en el momento, ¿eh? No solamente hice esta fotografía, evidentemente hice un buen montón de fotografías. Si hacéis este tipo de fotografía, hay un pequeño truco que os digo, vosotros probar vuestras cosas, ¿eh? Pero el truco que os digo es que si os fijáis, las tres manchas blancas no se tocan, sí. ¿De acuerdo? No se solapan una encima de otra. Y esto da, esto, el hecho de que la masa de color pueda respirar, le da un aire armonioso a la fotografía. Yo lo veo así, yo lo entiendo así, ¿eh? Y, no, no. Y luego, evidentemente, buscar el punto de vista de... Dime, me he fijado, Mar, cuando lo has puesto al primer y segundo, me he fijado en eso, y realmente sí. Las tres manchas blancas son importantísimas. Ya de por sí, a nivel compositivo, el 3 ya es destacado. Las tres manchas blancas ya te llaman la atención, obviamente que la abeja también, pero el hecho de que hayas separado los elementos es vital, ¿eh? Claro, es una separación, entre comillas, buscada a base de mover el punto de vista. Es una situación que no se puede intervenir, tocar nada, tocas lo que sea y el animal se va, ¿no? Es buscarnos nosotros el punto de vista, arriba, abajo, la pequeña diagonal que hacen las tres manchas blancas que no se tocan, con ligeras variaciones vamos buscando, en fin. A veces es una situación un poco estresante porque, imagínate, están intentando mover toda la movida y además tienes que estar por enfocar el animal y si hace un poco de viento, como suele pasar la mayoría de veces, pues la situación puede llegar a ser un poco estresante. Pero cuando consigues la fotografía es realmente estupendo y fantástico. Me gusta trabajar con diferentes planos. Ya ves, qué foto más sencilla, ¿eh? No tiene nada. Pero sin embargo es una foto que, ostras, qué guay, ¿no? Qué chula. Me gusta mucho trabajar con diferentes planos y buscar un punto de vista de manera que realzamos aquello que tenemos cerca o queremos enseñar, lo que nos ha llamado la atención, lo realzamos buscando un punto de vista que hay una mancha de color detrás o una luminosidad detrás. Veremos algún ejemplo más porque es una técnica que me gusta mucho. Además, en este caso, había más flores por allí de color azul que, bueno, hacen una composición sencilla y una imagen realmente chula. Me gusta mucho hacer esto. Claro, esto admite muchas variantes. En el sentido de, si perdonad por la palabra, si el capullo puede estar más arriba, más abajo, si toco la parte de abajo, si está a media amapola que hay detrás. Admite toda una serie de variantes y luego en casa, cuando estamos en el ordenador, tranquilamente damos por buena pues la que visualmente nos dé más armonía y transmita la idea que nos sugirió la imagen. Exacto. Sí, señor. Normal, dime. No, no, digo que sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Si hay alguna cuestión que preguntan en el chat, me lo dices, porque yo no lo estoy viendo, ¿eh? Yo estoy viendo las creo que la gente, Martín, creo que la gente, como pasa habitualmente en este programa, están flipando con tus fotos, aunque ya te conocen, están atentos a todo lo que nos cuentas, como lo estoy haciendo yo, que normalmente me gusta hablar más y tener una conversación, pero que estoy badán, como decimos en catalán, con todas tus explicaciones, ¿eh? Venga, pues vamos, que queda un poquito todavía.
Venga. Venga, Instagram está haciendo mucho daño. Y ahora me dirás, ¿y este tío por qué dice esto? Mira, porque en Instagram lo que funciona, como ellos recortan, hacen una parte cuadrada, si haces una composición que aquello que quieres enseñar no está en el centro, la imagen de muestra que enseñan en el muro, si el sujeto no está en el centro, la imagen no es agradable a la vista. Con la cual cosa, si trabajamos mucho para Instagram, la tendencia siempre es a centrar el motivo. Y yo normalmente no centro el motivo, porque no es un esquema visual compositivo que es muy repetitivo, ¿no? Cuando llevas cinco fotografías con el motivo centrado en una exposición, ya has repetido el esquema y no es agradable a la vista, bajo mi punto de vista, ¿eh? Pero en este caso sí que funcionaba, porque si yo giraba la cámara y ponía la flor a la izquierda no funcionaba, si la ponía a la derecha tampoco no funcionaba visualmente, al final la dejé en el centro y también con un golpecito de flash, ¿vale? Para iluminar el contraluz, porque era un contraluz muy, muy Pero bestia. Martín, Dime. hoy en día en Instagram ya podemos colgar fotos más rectangulares, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé. Pero cuando ves el muro de una persona, se llama muro, ¿no? Cuando ves el grupo de Ah, cuando fotografía te miras, vale, de perdona, su perfil, te sí. enseñan el cuadrado y si la foto no está bien centrada, se ven Es cosas verdad. raras, ¿no? Sí, cierto, Ya, ya cierto. solamente por eso. Ah, vale. Vale, a nivel compositivo. Hay una pregunta. Dime, dime. Juan Carlos Martín dice si has usado alguna vez un Helios 44 por el desenfoque tan raro que consigue. Sí, son estos objetivos rusos. No, no, no lo he utilizado. Me pica la curiosidad, ¿eh? Porque, claro, estéticamente, todo lo que sean novedades estéticas me interesa. Miraré de conseguir alguno porque he visto cosas y realmente es espectacular, ¿eh? Y hay tema para investigar por ahí. Creo que son unos objetivos que se le da la vuelta a una de las lentes y entonces crea toda una serie de desenfoques muy especiales y bueno, puede ser chulo, realmente, realmente lo puede ser, ¿no? No, no lo he probado, no lo he probado. Bueno, cuando lo pruebes ya nos contarás. Venga, va. Mirad lo que os explicaba antes de un motivo absolutamente descentrado y que sin embargo a nivel compositivo, esta es una fotografía extraña, pero es una fotografía que a nivel compositivo funciona. Ahora os voy a explicar la clave de por qué esta fotografía se aguanta. Esta fotografía es, ¿cómo decirlo de alguna manera? Es una fotografía armoniosa. Si os fijáis, el eje de simetría de la chinche, el eje de simetría es paralelo al margen derecho. No está torcido respecto al margen derecho. Y eso le da una simetría y una estabilidad a la imagen. Da igual si las espigas están completamente torcidas. Las espigas lo único que hacen es mandar la vista en dirección a la chinche, que además es de color rojo, o sea, no puedes evitar ir para allá, pero visualmente las espigas no llevan a ella. No hay más truco que simplemente cuando fuimos a hacer la foto, girar la cámara, ¿vale? Girando la cámara, lo que en Street se llamaría plano holandés, pues aquí también funcionaría, pero mucho. Y el truco estuvo, ya te digo, en el eje de simetría de la chinche que fuera paralelo al margen derecho. También tiene un golpe de flash, ¿eh? Esta fotografía para iluminar el animal. Ya veis, a nivel compositivo nos podemos complicar mucho la vida, ¿eh? Esta es una fotografía que a nivel compositivo hemos de estar ahí un rato, el animal colaboró evidentemente, hasta encontrar la fotografía rara, entre comillas, pero que compositivamente funcionará. Ahora hablaremos un poquito de la estética, de las fotografías macro, fotografía macro naturalista, ¿eh? Estamos hablando todo el rato, o sea, fotografía macro de naturaleza, que nosotros no intervenimos en montar la escena, en hacer un pesebre, en hacer un Belén para poner un bicho, ni hacemos nada, simplemente buscamos un punto de vista y trabajamos un poco la luz si está en nuestra mano. Vale, la estética más fácil, entre comillas, o que más nos ayuda a enseñar el motivo principal, es buscar un punto de vista que el fondo quede desenfocado, ¿de acuerdo? Si buscamos un punto de vista donde nos ponemos nosotros,
que el fondo está lejano, relativamente lejano, no habrán ramas, no habrán cosas que distraigan la atención. Si además trabajamos con un diafragma abierto, tantos 8, 4, hasta 5, 6, pues realmente podemos tener un fondo chulo, desenfocado, y la vista se nos va directamente a la parte enfocada. Porque nuestro cerebro necesita, no encuentra la paz, no encuentra la calma, hasta que no encuentra una parte enfocada dentro de la imagen. La manera más sencilla de lograrlo sería esta. Pero también nos podemos complicar la vida, ¿eh? En este sentido de que el cerebro busca una parte enfocada y hacer composiciones, hacer imágenes estéticamente más abarrotadas, más llenas de elementos. Y sin embargo, podremos encontrar un punto de vista, podemos encontrar un diafragma, podemos encontrar un objetivo con una distancia focal, que todos los elementos juntos dan que podemos enseñar aquello que queremos enseñar y el resto que quede desenfocado, con una estética del desenfoque, pero que aún reconocemos elementos. Y sin embargo, como el cerebro necesita irse a la parte enfocada, nos vamos a ir a aquello que realmente queríamos enseñar por la fotografía sin aislarlo visualmente del entorno, ¿vale? Esta fotografía aquí no hice nada, ¿eh? No, ni quité, ni puse, ni quité, ni puse, ni nada. Simplemente busqué un punto de vista para que saliera la seta que quería enseñar, saliera en primer plano. Ya veis que a nivel compositivo está puesta a la derecha, pero a la izquierda tenemos un par más que compensan la exposición. Si quitáramos esta pareja, no sería lo mismo. Seguramente hubiera tenido que hacer la foto de otra manera. Probablemente, si fijáis detrás de las dos setas, hay una zona iluminada. Probablemente hubiera girado la cámara hacia la derecha y hubiera puesto la zona iluminada detrás de la seta principal. Pero bueno, como había esto, ya me fue bien y a nivel estético jugué mucho con el abarrotamiento de los desenfoques, los colores, pero vigilando muy mucho de la parte enfocada en el sujeto que quería enseñar y en el tamaño, en la proporción del sujeto principal respecto a todo lo demás. Vale, también tenemos una estética conseguida a base de subexponer, o sea, de bajar dos diafragmas a la exposición. Es una mantis, ya lo veis, a la sombra, pero el fondo era última hora de la tarde, con lo cual la subexposición hizo que fuera un rojo, pero bueno, es que os enseño el RAW y es prácticamente igual, no es aquello que dice, no, este tío se ha pasado con el comando de saturación, ¿no? O de intensidad. No, no, realmente era así y está conseguido a base de subexponer dos diafragmas. Esto sería otra estética en fotografía macro conseguida con este recurso. Y otro recurso estético que podemos tener es trabajar con colores complementarios. En este caso son lirios que estaban detrás, había un campo de colza en flor, un amarillo limón bestial, ¿vale? Y los lirios, lo que hice fue trabajar con un tele bastante potente. Creo que está hecho con el 300 milímetros F4, ¿vale? A F4 también, F4, 5, 6, para que el fondo fuera completamente homogéneo. Yo no llevo al campo, no llevo cartulinas, no llevo fondos, no llevo nada, ¿eh? Simplemente intento buscar siempre el mejor punto de vista. Mirad, nos queda, no llega a 10 minutos, por lo que veo. Vamos, seguís ahí, ¿verdad? Sí, mira, Vale, vale. acaba de Vale. entrar una pregunta en el chat y me ha sorprendido y todo, Dime. porque digo que acaba de entrar una pregunta en el chat, que ahora te la trasladaré, pero me ha sorprendido y todo, porque veo que todo el mundo está como yo, con las orejas abiertas de par en par, escuchándote y viendo tus maravillosas fotos. Martín, es que me imagino a la gente que dice que nos están siguiendo a través de la tele. Los veo en casa en el sofá sentaditos, tomándose su cervecita y la cena, y deben estar pasándolo enorme. Ahora que no nos escucha nadie, seguro que se lo están pasando grande. Tú sigue, que yo tengo ganas de oírte más, ¿eh? Venga,
Os voy a poner un ejemplo práctico de cómo trabajo el tema, de cómo cuando veo un motivo que me llama la atención, cómo lo trabajo, ¿vale? Esta sería la foto resumen de la foto que yo enseñaría. No es una foto espectacular, pero ya veréis en qué situación la encontré. Mirad, ¿veis? Aquí está el bichito. Esto es una flor de una planta de jardín, ¿vale? Que volví del campo de hacer fotos y aquel día no había conseguido ninguna foto buena. Ya veis, por comparación, el tamaño respecto a la abeja. Realmente es un insecto muy pequeño. Es una ninfa de Tetigonia viridissima, que es una langosta que va haciéndose un saltamontes bastante grande, ¿vale? Si os fijáis, el animal es muy pequeño y va por allí a su rollo, si me permitís la expresión. Y además es un animal que yo no lo puedo tocar, ¿eh? No lo puedo poner, me pego un salto, ¡ping! Y ya está, ya se ha ido, ¿no? Entonces, empecé a trabajar el tema. Si os fijáis, aquí la aproximación es mucha, estoy muy cerca del animal y además estoy a su altura, estoy a la altura de sus ojos. Cuando hacemos macro, igual que los retratos, si nos ponemos a la altura del ojo del retratado, le estamos dando humanidad, porque estamos viendo el mundo tal como ellos lo ven. Incluso al tamaño, ¿de acuerdo? O sea, ahora estamos viendo esta foto, estamos inmersos en el mundo del animal. Incluso no nos parece tan feo, lo es un poco, pero no nos parece tan feo. ¿Vale? Esta fue una de las primeras fotos que dije, ostras, pues no está mal la fotografía. Trabajo el tema, me acerco más y trabajo el tema de las tres hojas que hay por detrás del animal, siempre intentando poner el foco en el ojo. No siempre lo consigo, ¿eh? Ya veis, está el animal en primer término y la forma de las tres hojas en la parte posterior, jugando con las formas. Cambio de registro. Hago una vista cenital. Me pongo justo encima, abro bastante diafragma, igual era un diafragma 8, un diafragma así, porque la flor se ve bastante enfocada. Siempre un poco intentando no cortar el animal ni las antenas, en una posición que el animal. La posición del animal va hacia la derecha y la flor va hacia la izquierda. Bueno, pues está bien la composición. Y no, otra vez, el punto de enfoque intentando que fuera en los ojos o en la cabeza del animal. Mismo punto de vista, pero intentando desenfocarlo todo. Truco, abrir muchísimo diafragma, F2.8, y todo se convierte en una nube de color rosa, como si fuera ca el caramelo aquel de las ferias, una nube rosa, y intentando acertar el foco, evidentemente, en la cabeza del animal otra vez y que se vea como flotando, ¿eh? Una fotografía, a mí es una estética del desenfoque que me gusta mucho, pero es muy jodida porque has de trabajar con diafragmas muy abiertos y requiere mucha precisión en el enfoque. Y al final de esta fotografía, otra vez bajando, poniéndonos a la altura del animal y buscando otro tono de rosa complementario de la misma gama de la flor y el animal haya puesto en una posición que es el más chulo del mundo, pues bueno, es una fotografía, no es la mejor, pero bueno, ya me di por contento de la sesión de un animalito que me había encontrado allí en un momento. Bueno, os voy a hablar. Martín, Dime. Martín, tenemos preguntitas y comentarios, ¿eh? Venga, va. Yo te lo traslado. Mira, Óscar Navarro nos pregunta si siempre utilizas el flash montado en cámara o lo sacas de zapata para buscar una luz más lateral, más angular. Sí, siempre lo llevo montado en cámara. Lo que no hago es utilizarlo siempre. O sea, en sombra no lo utilizo prácticamente nunca, ¿eh? No, no hace falta. Y en sol, cuando lo utilizo montado en cámara y no, la verdad es que no siento necesidad de sacarlo lateralmente. Lo que sí os digo es que tiene que ser un flash muy bajito, ¿eh? Que sea muy paralelo al objetivo, muy cercano al objetivo, porque si es un flash alto, un flash normal, ¿eh? Un flash de aquellos que son altos encima del cuerpo de la cámara, que sube 12, 15 centímetros. Como estamos trabajando tan cerca del sujeto, el flash, si es muy alto, lanza la luz por detrás del sujeto, aunque le Claro. pongamos difusor, ¿vale? Por eso trabajo con flashes muy bajitos. El otro día estuve viendo, Olympus tiene uno, el FL14, estuve viendo, por ejemplo, ¿eh? Para que tengáis una idea, un maker también muy bajito, que además tenía cabeza al basculante,
función TTL, incluso me parece que tiene función de alta velocidad, la cual cosa es muy recomendable, ¿vale? Lo miráis en el catálogo de Make y no sé si costaba 60 euros, es que realmente no me sabe mal recomendar estas cosas, ¿vale? Pero no lo separo de la cámara, ¿eh? Cuando lo utilizo montado arriba de la cámara. Dime, dime. No, no digo, ¿y lo utilizas en TTL o en manual, con puntita de luz? Normalmente en TTL, normalmente en TTL. TTL. Lo que hago es sobreexponer o subexponer el destello, no la exposición general de la fotografía, sino la fuerza del destello, ¿eh? Trabajo con ello y con este comando y en un par o tres de disparos ya tengo la solución, la imagen solucionada, sí. Perfecto. Bueno, esta foto que a mí me encanta, no sé si la has enseñado antes o en la prueba, no sé cuándo ha sido, pero me encanta. Sí, es una fotografía de hace pocos días que tiene mucho carácter por los tonos que aparecen, ¿no? Realmente es una fotografía con una cierta nostalgia, ¿eh? La pobre empusa está ahí que no sabía qué hacer. No sé si os habéis fijado que la empusa, cuando quiere pasar un poco desapercibida, hace un movimiento como si fuera el viento hacia adelante y hacia detrás. Y realmente estaba en esa fase, ¿eh? Pero también estaba en una fase de que estaba nerviosa, porque yo estaba cerca y quería irse, quería agarrarse a una ramita y por eso tiene las manos hacia adelante. Vale, el procesado, ya veis, yo todo el rato os comento que es un procesado muy natural, me tomo muchas molestias en medir bien la imagen para que no hayan zonas quemadas ni zonas muy oscuras. Y el procesado es muy sencillo, normalmente trabajo un poquito el contraste, un poquito la intensidad, no saturación, sino el comando intensidad. Y a veces oscurezco un poquito las esquinas para darle más importancia visual a aquello que está al centro. Ya veis, ¿eh? Son fotografías que intentan ser muy naturales. Aquí el esfuerzo está en hacer la buena composición, en acertar el punto de enfoque en la cabeza o en los ojos del animal. Y si utilizamos el flash, realmente no. Que nos ayude y no sea un problema, ¿eh? Son procesados muy naturales. Pero, aquí viene el pero, a veces sí que intento cosas que se salen de la fotografía naturalista y yo le llamo imágenes inspiradas por la naturaleza. En este caso, es como si fuera un dibujo al carbón, ¿vale? Haciendo un procesado con un plugin de Photoshop que se llama Silver FX Pro, ¿vale? Y ahora mismo estoy haciendo una serie de estas fotografías con esta estética que las estoy un poco colgando en Instagram. Permíteme, John, que haga un poco de publicidad. Y No, estos tanto. son mis sitios en la red relacionados con el macro, ¿vale? Podéis encontrar fotografías macro. En el blog hay un poco de todo, pero bueno, básicamente es macro. Y en principio la charla, la exposición ya estaría. Muy bien. Tengo una Oye, pregunta para ti, John. yo creo, Martín, Dime. déjame, creo que tienes el récord de que en menos tiempo, más fotografías has comentado y enseñado. Creo que te vamos a dar una medalla, ¿eh? Porque yo cuando Venga, has dicho 35 fotografías, digo, ya ves tú que a medianoche estamos aquí. Y lo va. has hecho No, no. clavado, ¿eh? Sí. Has estado Bueno. ensayando todo el ¿Sabes día, qué ¿eh? pasa? Que cuando me he puesto a hacer la selección, cuando hablamos y me puse a hacer la selección y digo, ostras, en vez de estar el calvo ahí largando con la misma foto 10 minutos, no, no, vamos a hacer una cosa que sea ágil y que a la gente lo que quiere es ver fotografías y comentar cosas, anécdotas, tema técnico y tal, y sobre todo ver fotografías y que sean chulas, ¿no? Y bueno, eso es lo que intentaba en esta charla. Yo creo que a la gente le ha encantado, que voy a pedirles que pongan su comentario, que valoren la charla que nos ha dado Martín, que hoy sé que normalmente es un diálogo entre el invitado y un servidor, pero hoy el invitado le hemos dejado que la clase que se ha preparado la explicara fenomenalmente bien y nos hemos quedado todos atónitos. Ante tal discurso increíble de fotografía de macro, hemos flipado con tus colores, con tu composición. Hay gente en el chat que lo dice y estoy de acuerdo, que utilizas mucho el 3 a nivel compositivo. Los colores
que se complementan, qué importantes llegan a ser y en la naturaleza cómo existen o coexisten y cómo sabes encontrarlos y fotografiarlos, Martín. Y eso realmente es una delicia, verte estas fotografías y oírlas, escuchar cómo las explicas, ¿eh? Bueno, a ver, también la práctica ayuda, ¿eh? Quiero decir que realmente si sabes que como era el día de hoy, ¿eh?, que tenía un poquito menos de una hora, pues ya te preparas un poquito la proyección y un poquito un guión, en fin, ya la cosa va rodada, ¿eh? Pero la verdad es que me venía de gusto hacerlo y compartirlo con la gente. Pues ha estado fenomenal, Martín, ha estado genial y ya tengo ganas de que pongamos fecha para el día que hablemos, si quieres para diciembre o así, para hablar de street, porque sabes que es una de mis pasiones. Tengo canal propio de street, me imagino que tú también lo tendrás, y ese día yo creo que hay mucha gente que lo espera, porque hemos hablado poco de street aquí en el canal. Y creo que ese día va a haber mucha gente interesada en esto. Mira, te voy a pasar un poco de comentarios de lo que está la gente escribiendo. Pues mira, Oscar dice: magnífica exposición e increíbles fotos. Jordi, que pone aquí dos tops. ¿Qué más tenemos? Muy buena exposición de una disciplina que no todo el mundo conoce. Pues es verdad lo que dice Jordi, porque mira, yo, Martín, te voy a comentar una cosa. Nosotros, a menudo aquí en nuestra aula de formación, hablamos en los cursos de iniciación de lo que es la macrofotografía. Y los primeros días, la gente que hace este tipo de cursos no lo conoce, no sabe qué es. A medida que vamos hablando de esta disciplina o de otras, pues claro, la gente se va enterando. Pero creo que hoy hemos hecho un gran favor a la fotografía macro para toda esa gente que no lo conoce y que está entrando en ella o que a veces se ha interesado, pero no había visto mucho. Creo que hoy hemos tenido una charla, como dice Camil, de 10 y ha valido muchísimo la pena. Mira, Pilu Lara, ¿la conoces? No. Pues mira, Pilu Lara decía: maravillosas fotos, Martín. Susana Ferreras, que nos dice: magníficas fotos, magnífica composición, un artista. Mira, Pilu tiene una pregunta. Dice si podrías repetir qué dos objetivos utilizas. Bien, yo utilizo, como utilizo Olympus, siempre recomiendo, la primera recomendación es un objetivo de la marca, ¿vale? Si uno tiene Canon, pues utilizar un macro de Canon, Nikon de Nikon, Sony. Yo como utilizo Olympus, utilizo el 30 y el 60. Prioritariamente utilizo el 60 macro. Este es el que utilizo por defecto. También hay... Luego hay toda una serie de objetivos de segundos fabricantes que funcionan muy bien, ¿eh? Sigma, Tamron fabrican objetivos macros que funcionan maravillosamente bien y que yo recomiendo mucho. Si puede ser con estabilización de imagen, ¿de acuerdo? Si empezáis de nuevo, no cojáis un objetivo muy largo, de una focal muy larga, porque son objetivos difíciles de usar. ¿Me explico? Tú coges un 30 milímetros, lo pones en la cámara y es un poco angular, ¿eh? Y ves bien y te acercas y haces la fotografía. Pero si coges un 300 y miras por el visor, no encuentras el bicho. Tienes que empezar a buscarlo. Pero es verdad. Es que no lo encuentras. Te pones muy nervioso. Entonces requiere mucha práctica. Cuanto más larga es la focal, requiere mucha práctica. Entonces, si queréis empezar en el tema macro, yo os recomiendo un aro de extensión y lo montáis en un objetivo que ya tengáis, que ya conozcáis, ¿vale? Si tenéis un 70-300 o tenéis un objetivo de retrato, un 85, pues le montáis el arito y es un objetivo que ya conocéis sus reacciones, su manera de funcionar y lo trabajáis. Y luego, poco a poco, si os gusta, os vais especializando un poco, ¿de acuerdo? Este sería el consejo. Muy bien, Martín Gallego 5.6, es como se le quedará el nombre hoy a Martín, que se lo ha puesto él. Jaume Grapas, que dice: gracias, Martín y John, una charla sobre macro fantástica, siempre aprendes. Bueno, pues de eso se trata. Nuestros directos son cortos, intensos, hora y media, pero
siempre queremos tocar todas las disciplinas de fotografía posibles. Ya lo sabéis, si es la primera vez que te conectas, suscríbete al canal en youtube.com/JohnTCFoto y tienes a tu disponibilidad para cuando quieras, puedes ver cualquiera de los 100 directos anteriores que hemos hecho. En todas sus disciplinas, en paisaje, en macro, en viajes, mucho de fotografía nocturna y de light painting. Por ejemplo, la semana que viene volveremos a estar aquí y hablaremos de paisaje. Y este mismo mes de noviembre tendremos también fotografía nocturna. Hoy ya se ha confirmado una fotógrafa que estará con nosotros a final de mes. No os puedo adelantar aún nada, pero ya lo tenemos ligado. Y otras fechas, otros martes de noviembre, vamos a tener también otras cosas. Y os voy a sorprender con algo que se llama ciberpunk. Solo os digo eso, pero próximamente hablaremos de la fotografía ciberpunk. Así que no me adelanto porque, mira, he sorprendido a Martín, así que eso es bueno. Quiere decir que hemos tocado una rama nueva, moderna, y que hay un grandísimo fotógrafo que la practica, bueno, uno no, ya son dos o tres, y que os recomiendo que cuando hablemos de la fotografía ciberpunk estéis aquí conectados con nosotros porque vais a poder comentar y aportar todo lo que os apetezca. Martín, molt bona nit, moltes gràcies, ha sido un placer enorme conocerte. Espero próximamente poder conocerte en persona, poder tomarnos una cerveza y charlar de fotografía contigo, porque sería un placer enorme, lo digo de corazón, porque esta horita que hemos pasado juntos he estado en plan alumno maestro escuchándote como si fuera la primera vez que escucho a un profesor, pues igual. Y confieso, yo no soy practicante de fotografía macro, porque no es la disciplina que yo utilizo, pero ya estoy esperando con ansias el día que hablemos de street photography, que eso sí, que me vuelve loco. Libros no me faltan, fotografías hechas tampoco, y ese día voy a complementarlo todo y voy a ser yo el que va a hacer las preguntas. Martín, bona nit, moltes gràcies. Un plaer, salut i fotografia per tothom. Salut i fotografia per a tot el món. Eso que no falte a nadie. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer enorme poder estar aquí este martes, a posteriori de nuestro directo número 100 de la semana pasada, donde lo dimos todo. Hoy lo hemos vuelto a hacer. Y atención, porque la semana que viene nos acompaña desde Tenerife Imanol Zuaznavar y sus paisajes. Viene a hablarnos de un libro muy interesante. Así que el próximo martes, ahora no me sé, 1 de noviembre, es festivo, lo sé, pero estaremos aquí. 1 de noviembre estaremos aquí, martes. Muchas gracias, bona nit, un saludo a todo el mundo y nos vemos en una semanita. ¡Chao!